Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un video más sobre Anime Soul X. Yo soy Sakato-san y ya tenemos la actualización número 12, chicos. Vamos a ver qué es lo nuevo que nos estamos encontrando con esta actualización. Así que dicho esto, comencemos. Juguemos Roblox. Y bueno, chicos, esto es lo que tenemos, un nuevo mapa, Revenger School, 7 nuevos compañeros, nueva inclusión, accesorio y jefe secreto, lo de siempre. Tenemos dos nuevos avatares, ¡ah, caray! Dos nuevos avatares, una nueva pasiva y una nueva reliquia. ¡Ah, caramba, 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 caramba! Ok, vámonos a la parte de los avatares, se pone interesante esto, chicos, no sé si haya Pity en esto. Tenemos a Hoka, que es mítico, esto lo tenemos en el juego anterior, chicos, ya estuve tirando por él y aquí lo tenemos, nos está dando a nivel 1, 25x de energía y 460 de daño con su habilidad. No sé si haya un nuevo secreto, chicos, sinceramente no lo sé, pero bueno, es lo que tenemos. Tenemos las nuevas ascensiones, ok, eso lo checamos más adelante. Tenemos nueva pasiva según esto, y es cierto. Van a hacer un showdown de Chosen, el elegido, chicos. O sea, ya misterioso, ya pasa a segundo término. Ahora el elegido de Chosen es la mejor pasiva. Debe de haber Pity. Lo que no entiendo con el Pity todavía, chicos, es qué es lo que pasa. ¿Me van a dar solamente alguna de estas con el Pity o me dan la mejor? ¡Órale! Hay que estar tirando por esta nueva pasiva que se ve buena. Y ahora mi duda es, ¿con los compañeros también tenemos nueva pasiva? Por ejemplo, selecciono a este, nada más por equiparlo, índice. No, con los compañeros tenemos exactamente lo mismo, solamente es en el caso de las pasivas normales de nuestro jugador, de Chosen. ¡Ah, ya quiero tirar y hacerme otra vez sufrir! Porque no me salga. ¡Ah, me voy para acá! Vamos a ver la parte de las armas, chicos. Aquí ya estamos entrando, les recuerdo que hay que hacer, obviamente, las misiones de Aldea Slayer para conseguir las últimas espadas. En este caso es esta, 66 Qua. La compramos, justo cuando la compramos tenemos un shootout. ¡No! Vamos a ver, si creo que sí me la dieron, chicos, creo que sí me la dieron. Solamente nos queda esperar a que nos cargue otra vez. Y ya estamos de vuelta, chicos. Vamos a ver si nos están dando precisamente las armas. Bueno, pues que hubo shootdown. No sé si me la dieron o no. Vamos a Revenge Slayer. Sí, me la dieron. Tenemos ahora esta con 396 QAA y nos da 110 trillones de energía. La compramos también. Luego sigue esta, 165 trillones de energía con 2.3 QIA de almas. Luego sigue esta con 14 QIA. También la compramos. Y la última, la Ice Sword. Esta nos cuesta 85 QIA. Y son 375 trillones lo que nos está dando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y yo compro 3 más, chicos. 1, 2, 3. Estamos comprando 3 más precisamente para poderlas estar poniendo aquí. Aquí. Y ver si me sale algo. Y no estar perdiendo energía, chicos. En este caso, pues le vamos a dar clic a empezar a girar. A ver qué nos sale así rápidamente. Simplemente para, pues, estar tirando y ver qué nos sale. Aquí no hay nada nuevo, ¿verdad? Sigue siendo exactamente lo mismo, chicos. Y por lo que veo, no estoy teniendo suerte. Qué curioso. No sé. Bueno, aquí ya me salió algo. Bueno, vamos a ver ahora las auras. Y después ya hacemos las ascensiones para gastarnos nuestras almas. Y aquí estamos, tenemos 168 QAA de almas y 205 llamas. Mejoramos y ahora vemos cómo nuestra aura es exactamente la misma que teníamos antes, pero ahora en color rojo. Eso es la única diferencia. Ahora un QIA y 210 llamas. Mejoramos. Y ahora es exactamente la misma, pero en color negro. ¡Oh! No hay reciclaje de cosas aquí. La que sigue es lo mismo, pero en color rojo y violeta. Vamos a ver. Mejoramos. Ah, no, esta silla es diferente. Este es rojo y violeta. No se ve tan mal esta, chicos. Ya llevamos 40 NDs de energía. Y Golden Circle.
Mejoramos. Ah, pensé que era la última y no. Ah, esta está bonita. Esta parece como de... como de Dragon Ball, ¿no? Que por cierto, chicos, si no lo saben, murió Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. Todo el mundo está hablando de eso. Y King Chimera. ¡Órale! ¡Órale! Esta sí se ve bonita. No está mal, chicos. No está nada mal. Derrotamos estos de aquí, que por cierto ya nos subieron a el nivel de nuestro avatar. Vamos a verlo después, qué nivel es. Vamos a ver qué más estamos encontrando, chicos. Nuevas ascensiones. Ah, es cierto, hay que ir a hacer la ascensión precisamente para ir juntando energía y hacerlo rápido. Ya todos los SX que tengo los voy a perder, ni modo. No importa, nos vamos a parte de ascender. Y ahora me toca estar subiendo. Por la estrategia que yo estoy siguiendo, me toca subir daño. Así que eso es lo que voy a estar haciendo. Subimos daño y el siguiente ascensión, 252 QAA. No sabe tan complicado. Ahora sí, chicos, ¿qué más tenemos? Tenemos en el nuevo mapa, en el Slayer Village, tenemos el área número 16, tenemos las respiraciones. Gira por tus respiraciones ganando más energía. Puedes ganar cristales de respiración y estos son dropeados en el castillo infinito. Y tenemos Pity de esto, chicos. También tenemos baúl y esto está localizado en Slayer Villas, que es la área número 16. También tenemos las artes demoníacas, que también dice aquí, gira por tus artes demoníacas y gana más daño. El DNA del demonio se dropea en el castillo infinito y... hay Eternal Pity también. Y también tenemos baúl. También está en el área número 16. Vámonos para allá, chicos. Número 16, que es esta de aquí. Aldea Slayer. ¿Dónde estará? Vamos a dar la vuelta por aquí, chicos. Y ese es el nuevo mapa. Aquí está una chica que no veía antes. Es esta, Saqueador 1. Ah, sí, ya lo había hecho. Está aquí al lado, chicos. Slayer and Demons. ¿A qué lado quiero ser Slayer? Ah, caray, no entendí nada de esto. ¿Y esto cómo le hago? Vamos a gastar 49 Robux solo por la curiosidad, chicos. Porque no tengo idea de qué trate esto. Me dieron 10 respiraciones. Ok, tenemos agua, viento, stone, es lo mejor. Giramos. Tenemos... el de la serpiente, luego tenemos el del amor otra vez el del amor, no puede ser. Tengo mucho amor, el de la serpiente, y nos quedamos con el de la serpiente, chicos. Tenemos amor y serpiente, ok, pero entonces ¿qué pasa? Entro aquí y le digo que demonio. Ah, son diferentes, o sea, el mismo personaje me da diferentes cosas. Volvemos a hacer lo mismo, gastamos 49 Robux solo por la curiosidad. Entramos aquí, nos estaban diciendo que en el castillo infinito, ¿dónde estará eso? Tenemos el nivel flecha, que nos da un 10% más de daño, incrementamos, ahí tenemos punto 25, tenemos 4, 3, 2, nos queda un tiro y nos quedamos precisamente con Treat, que nos da punto 25 más de daño, y tenemos Shockwave, que es el mejor, y tenemos Eternal Pity, vamos a ver eso. Eso debe estar hasta el fondo, ¿no? Aquí está Breeding y Arte Demoníaco. Ok, perfecto. Mi duda es, ¿dónde está el dichoso castillo? Aquí dice que lo podemos estar encontrando en el Castillo Infinito, los drops. Castillo Infinito, aquí está. ¿Esta cosita es el Castillo Infinito? Me pide una llave. Ok, me pide una llave para el Castillo Infinito. Nada más que estoy checando ahorita el Discord del juego. ¿Y qué creen, chicos? No nos han dado el código de esta vez. Ah, pues ni modo, me quedaré con las ganas de ver el Castillo Infinito. Pues ni modo. Ahora, aquí tenemos Castillo Infinito. Aquí está lo que estaba diciendo. El Castillo Infinito nos pide una llave para poder jugar. Ok, lo que ya vimos. Y también esta llave se dropea con el World Boss o con cualquier enemigo. Aunque hay poca probabilidad de estar consiguiendo este drop. Y está localizado el Castillo Infinito en el área número 16. Y tenemos estas recompensas. Se parece muchísimo, chicos, por lo que estoy viendo. Se está pareciendo muchísimo a... precisamente a la invasión alienígena. Y han subido a nivel 150 nuestro avatar. Eso es todo. Vamos a ver, vamos a entrar aquí al... A ver si tenemos el tiempo suficiente. Se me laguea. Confirmamos, eso es todo. Vamos a poner aquí los drops.
que ahora dice gotas. Vamos a poner aquí nuestro monito. Entonces, lo que estoy viendo es que esto es todo lo que agregaron. Simplemente fue esto. Tenemos el nuevo mapa, tenemos nuevo avatar. Bueno, dos nuevos avatars. Se me hace que debe haber uno secreto más. Déjenme checar aquí. Ay, y aquí tenemos Gomo. Miren, sí es cierto. Este chico consiguió a Gomo, que es un nuevo avatar secreto. Así que Anel no es lo mejor ahora ya, sino Gomo. Órale, eso suena interesante. ¿Qué más tenemos? Tenemos una nueva pasiva, sí, ya lo vimos. Una nueva reliquia. Vamos a ver lo de las reliquias. Nos vamos aquí, nos vamos a reliquias. Se me quiere laguear. Y tenemos esta de aquí, que es este... Parece la espada de Rengoku, ¿no? Cuando saca su respiración. Pareciera, pudiera ser que nos esté dando más daño. Tal vez esta nueva reliquia no nos dice dónde se consigue. No nos dice la nueva reliquia dónde se consigue. Pero es muy probable que sea en el Castillo Infinito. Que es lo nuevo que agregaron, chicos. Eso es lo que parece ser. Sí, eso es lo que parece ser. Y esto es todo lo que tenemos. Bueno, solamente nos queda entrar al último mapa, que es lo que vamos a hacer ahora. Que por cierto no tiene nada de aquí. Entramos al último mapa. Vamos a ver cómo es. Es esto de aquí. 340 TCs es lo que nos cuesta. Ay, ¿por qué se me quitó? TCs, a ver, tiramos. Esos son los personajes que hay. Bueno, algunos de los personajes que hay que estar tire y tire y tire para estar consiguiendo precisamente los Eternals. Y este es el nuevo mapa. Está medio feo, ¿no? No sé ustedes, pero sí lo veo medio feillo. Esos son los enemigos que tenemos. Aquí tenemos una pequeña fuente. Aquí pudiera ser que haya el día de mañana un NPC, ¿no? Se me hace raro que hayan hecho este huequito de aquí. Y creo que es... eso es todo. ¿Dónde está el boss? Ah, y entramos aquí. Aquí está el boss solito. Tiene 121 QIA de vida. No está mal, chicos. Creo que eso es todo lo que estamos teniendo por esta ocasión. Aquí vamos a derrotar a uno de los enemigos del mapa anterior. ¿Cuánto me estaba pidiendo? 7. A ver, vámonos para acá. Derrotamos a Ikasa. Creo que me está pidiendo 200. Creo que me estaba pidiendo 200 la siguiente. Y es Gangster. ¿Cuánto me está dando este? Derrotamos a este, me está dando 27. Según yo eran 200. Regresamos al vestíbulo, chicos. Sinceramente me parece una actualización muy sencilla. Muy sencilla. Ahora hay que estar consiguiendo llaves. Ah, era 252 para la siguiente ascensión. Nos falta poquito. Regresemos aquí. Se me hace una actualización muy sencilla. Como que, no sé, faltaron ganas tal vez. O tal vez faltó tiempo. No sé, pero faltó algo. Desde mi punto de vista, faltó algo. Porque se me hace muy, muy básico, muy sencillo, con poco atractivo. Bueno, haciendo de lado que hay una nueva pasiva, ¿no? Ascendemos, chicos, vamos a las estadísticas. Yo estoy haciendo la estrategia de daño en este momento. Y 1.5 QIA es lo que ahora estoy necesitando. Nos vamos al penúltimo mapa para hacer un poquito más de energía y estar consiguiendo esas armas. Bueno, chicos, hasta aquí dejamos el video. Yo soy Sagato-san. Si te gustó este video, te invito a que me regales tu suscripción y también a que me dejes tu like. Y también te invito a que veas esta lista de reproducción donde tengo más videos sobre Anime Soul X. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Hasta luego. Chao.